tiempo Yuri. Mi hermana falleció y siento que ahora dentro de mí hay dos voces. Soy cantante, también me dedico, soy transformista. Espero obtener de La Voz México la experiencia. Me tocó contra Martín Rascón. Cuando me dijeron que iba contra Martín, de verdad fue la persona que menos me imaginé de todo el equipo que me iba a tocar. Sí fue como un... ¿Martín? O sea, no, de verdad nunca nos imaginamos. Acaríciame. Contra Lizette, sí, me creó inseguridad al primer momento, no te lo voy a negar, porque no te imaginas que pues te van a poner contra alguien que ya estuvo en el equipo de Yuri, todo esto, ¿no? Si tú ya lo tengo, yo solo, solo yo pienso en ti. Será con el tema Déjame Volver Contigo, escrito por el famoso compositor español Rafael Pérez Botija, con el que ellos defenderán su lugar en esta competencia. Desde un principio en que Martín y yo supimos que íbamos a estar juntos en la batalla, sí lo sentí como más tenso, lo sentí como un poquito más serio conmigo. Yo soy una persona súper seria, va mi credibilidad como coach y mis emociones no van a estar metidas en ese momento en la silla. Tú para mí serás mi niña allá afuera, pero aquí adentro es una participante más. Que mi coach se preocupe por mí significa demasiado. Demasiado porque me hace sentirme más seguro. No te miento, hace 2 días estuve llorando así horriblemente en camerinos porque sí tenía yo mucho nervio. Ya aclarado, para que usted aclarado el asunto. Que no hay favoritismo, gracias. Paisano, ¿ok? Gracias. Ándele, pues. Bueno. El punto débil de Martín es que tal vez siga con esa mentalidad de que se siente menos o que tenga miedo. Y yo creo que eso sería como uno de los puntos que yo pienso que están a mi favor. Del equipo Yuri, ellos son Lizette y Martín. ¡Que la batalla comience! ¡Ahora! ¡Vamos, mis niños! Déjame volver contigo. ¡Venga, vamos! No hay trucos ni juegos de palabras. Es que no encontré otra forma más sincera de decir. Déjame volver. Quieras, reina, esclava o mujer.
me gustaría empezar contigo, Maluma. Mira, qué voces tan diferentes. Ya. Yuri, son tan diferentes, pero tan correctas las dos, que yo creo que esa es una situación muy difícil. Esta es una situación muy complicada. Por cualquiera que elijas, vas a elegir bien. Y algo yo le tengo que decir a Martín, que me pareció muy profesional cuando se le cayó el body pack. Eso fue... Cuando le cayó el body pack. Cualquiera se asusta. ¿Sabes qué? Eso me recuerda... Voy a contar una anécdota aquí, rapidito. Eso me acuerda la primera vez que yo canté en Nueva York. Mi sueño más grande era cantar en el Madison Square Garden. Cuando empecé mi presentación, yo tenía el video de la canción que en ese entonces estaba promocionando La Temperatura, y salió el video cuando yo empecé a cantar. El problema fue que salió el audio del video, con el video más mi voz y todos los músicos que estaban conmigo. Entonces, cuando pasó eso, de Madison Square Garden estaba lleno, repleto, no le cabía una sola persona, y yo entré en pánico. En ese momento yo entré en pánico, que es una situación que puede pasar, similar. Cuando yo entré en pánico, yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo seguir cantando así porque la gente está confundida. La gente me miraba como que este idiota. Paré y dije, vamos a empezar de nuevo. Listo, muchachos, venga. Un, dos, un, ¡pra! Cuando empezamos, empezamos mal de nuevo. ¡Ay, no! ¿De veras? Te lo juro. A la tercera, como dicen por ahí, la tercera es la vencida, ¿no? Pues no. No. La tercera vez en el Madison Square Garden, te lo juro, yo estaba tan estresado y lo que hice fue lo siguiente. Paré de nuevo y dije, que venga el próximo artista, que hoy no es mi noche. Estaba esperando tanto tiempo por mi noche en el Madison Square Garden, que venga el próximo artista. Lo siento, yo no lo puedo seguir, yo no puedo seguir interpretando así. Esto va a ser el ridículo si yo sigo. ¿Y te fuiste? Y después la vida me va a dar otra oportunidad de volver. Entonces, cuando pasó todo esto, llegué, me llamó mi manager y me dice, Juan Luis, solucionado el problema, te van a dar una segunda oportunidad. Una cuarta oportunidad. Entonces, cuando sucedió esto, me salgo yo a cantar y me fue increíble. Yeah. Y me la disfruté y la pasé muy bien. No, entonces lo que quería yo decir con esa anécdota es que nosotros los artistas tenemos que vivir y pasar por ese tipo de cosas para crecer. Y me pareciste muy valiente y por eso esta noche, por ese detalle, diría yo que Martín debe seguir en la competencia. ¿Okay? Gracias, Maluma. Gracias, entonces, Maluma. Laura no te va a ayudar, pero vamos a ver si Carlos sí. ¿Tú qué opinas de esta batalla? Voy a ser muy rápido. Voy a votar por Lizeth, pero quiero que sepas que me encantó. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hay que tomar una decisión. Ay, qué difícil. Que los dos lo hicieron excelente. De veras. Por estrategia, hoy... Me quedo con Lizeth. ¡Lizeth! ¡Eres la ganadora de esta batalla! ¡Felicidades! ¡Sigues dentro de La Voz México! ¡En el equipo Yuri!